¿Qué tal, gente? Yo soy Lobos Ellis y bienvenidos a esto que es una vez más Bioshock 2. La guarida de Minerva, lo último de Bioshock. Que voy a subir en un rato al canal, posiblemente. No sé si vaya a ser el Infinite. Posiblemente voy a ser el Infinite. El Infinite. Infinite, ¿ok? Puede ser, no sé. Quiero empezar a jugar otros juegos que no sean los mismos de siempre, pero bueno. Es que como que sería seguir continuando y continuando con lo mismo, pero bueno. Reanudar partida. La semana pasada nos enfrentamos a que estuvimos haciendo cosillas del modo historia. Estamos ya casi, ya puedo incluso ir hacia la última parte, pero todavía tengo a la Little Sister conmigo. Está conmigo ahorita la niña, todavía no la he rescatado. Y como todavía no la he rescatado, de lo que se va a tratar este capítulo, a ver, espérame. Primero, antes que nada, hay que poner el volumen alto porque se me olvida que este juego es con volumen alto. Sí, porque aquí se tiene que escuchar lo otro. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. Como iba diciendo, en este gameplay, llegué a un punto en el que a cada dos pasos ya me atacaban oleadas de enemigos, lo cual pues está muy pasado de lanza para recolectar a Adam en el último punto, pero por otro lado también me dejé el área más fácil de recolección hasta el final, así que en teoría debería de ser mucho más sencillo en esta ocasión, aun si no pongo tantas trampas, ¿ok? Estamos aquí en esta zona, tengo que ir para allá, pero ¿para dónde tengo que ir realmente? Sí, es para allá, hasta eso. No, esa es la exclusa. Creo que es para allá. Estoy en programación, aquí están. Estos son los últimos dos que me quedan, me parece. Y y obviamente el enfrentamiento con la Big Sister, que va a estar también muy, muy canijo. Y posiblemente, y aquí mismo en la oficina de Red Wild también hay cosillas para comprar. Así que, en teoría, sí hay forma de hacer. Hay cómo lograr esto, ¿ok? En teoría. No tengo un jodido cohete. Necesito armas. Muchas armas porque. Pero la coña. Ok, vamos a poner. ¡Ay, mierda! ¿Qué pasó aquí? ¿Una sola? ¿Creen que soy idiota? ¿Me vio? ¡Tengo derecho! ¡Me lo merezco! Se empodera de. ¿Dónde? Bájale, güey. Dinerito. Se escucha muy cerca, ¿no? Se escucha demasiado. Pero no, no creo que hubo. Si me acabé al tiempo de tomar toda esa música demasiado rápido. Aquí chinguero de ataques. Ay, lo bueno que ya me encargué de quitarle a la niña ese camión, porque ese güey es más metepuño que la fregada. No falta que esté con la niña pasando cuando yo estoy en plena recolección. Mejor, qué bueno que ya no la tiene. A ver, remache, ¿cuánto tengo? Tengo 70, mejor me los guardo y trato de hacer algo más, porque esto se va a poner muy, muy feo y muy fuerte. Necesito, apoyarme en otras cuestiones. Ay, necesitaba llegar primero al este otro lado, a ver si no me cachan. La parte buena es que está lleno de cámaras este sitio, lo que quiere decir que no va a estar difícil que me la dejen ir. Sin que tenga ningún tipo de apoyo. ¡Bienvenido al bandido de la munición! Que ya lo había mencionado en otro video. Yo creo que ya hay varios videos en los que lo he mencionado en realidad. Que yo siempre que yo digo lo del bandido de la munición, cuando yo jugué por primera vez los Bioshock, por alguna extraña razón yo entendía bienvenido al partido de la munición. No sé, como si fuera partido político, no sé, no sé. Así lo entendía yo.
Engueso. Lo único que tengo es este. Un cuarto, que es este. Yo tengo nada más. Me alcanza para dos. Me alcanza nada más para dos. Tengo este. Este. Y ya. Okay. Tengo un arpón trampa, mi último arpón trampa. No sé si ponerlo para proteger a la niña porque... No, y aparte tengo que... Es que, a ver, no encuentro mis torretas, creo que murieron. Desgraciadamente para mí, creo que murieron mis torretas, así que... A ver si no entra algún pendejo ahorita. ¡No, no! ¡Pah! Siempre me equivoco con ese botón. ¡No! Pedazo de tonto. Cuando los tubos neumáticos entregan su paquete a tiempo. Cuando la máquina expendedora le da la cantidad justa de golosinas. Cuando todo funciona tan bien. De las gracias al pensador y al ordenador central de Rapture, claro. ¡Nubes! Qué bueno. No, pendejo. No la dejo de cagar. A ver. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí, este es. Eso, ya tengo dos. Ya con esto. Y me falta nada más uno. Uno por aquí. No me volverás a distraer. Uno por aquí. Guardamos. Y. Vámonos, vas niña. Entrale con ganas y buena suerte. Hágame en tu bolsillo. Bolsillo. Pobrecita. Toma. Gracias. Deja de ignorarme. No puedo. Estamos trabajando en eso. ¡Estamos trabajando en eso! ¡Malditas abejas! ¡Pensador, aún puede verte! ¡Qué canijo, eh! ¡Lo sé! Hay que continuar, este... Recuerda que no te puedes alejar mucho, feliz que... ¡Me odia! ¡Ah, qué perros! ¿Quién está? Ah, llegó uno de esos. Trae refuerzos. ¿No? Vamos, vamos, ven, ven, ven. Eso. Curado. Ah. Me meteré en alguna parte. Ahí está. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Eso, ya. Ya, no fue ni siquiera necesario. Y por alguna extraña razón ni música está saliendo ahora, no sé por qué. Sigue en pie mi chico de acá. Sí, aquí está. Ahí estás. Reparado. Tú reparado. Y... no sé. O sea, me alejé mucho y dejó de trabajar o ya acabo de trabajar. Una de las dos. Y no sé cuál fue. ¿Qué onda? Vamos. Ahí está. Ahí estás. ¿Cuántos sobrevivieron? Sobrevivieron los dos, pero están medio en mal estado. No, ya no están en mal estado. Ok, perfecto. Maravilloso. Vamos a recolectar todo lo que encuentre de dinerito, porque esto no es beneficencia. Espérame. Ah, está la salud completa. Vale, ya. Mi ya entender. Ya olió que eso dijo. A ver, entonces, para acá. Ah, los
otros moridos que están por aquí. ¿No? ¿Qué? Ah. Que también esa es la bronca, que ahorita cada rato están. Ah, mira, me dejaron uno de estos. Qué bueno, qué amables. Pero cuánta pinche amabilidad de su parte. Muchas pinches gracias. Ay, no, no solo eso, sino que aparte me hicieron el reverendísimo y maravilloso y hermoso favor de meterme un putazo y dejarme herido, porque ahorita vamos a medio valer queso. Medio valer queso. Sí. Ahorita vamos a curarnos, al contrario, ahorita. Dejé todo. Estoy lleno de. Ahí está, eso era lo que yo quería. Ya sé que me van a disparar, pero ni modos. Parado. ¿Me diste mi máquina? Sí, me dio mi máquina. Vas a salirte con la tuya. ¡Muere! No le gusta. Oye, estábamos en medio de algo. ¿Hola? A ver, vamos a seguirle. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Aléjate, aléjate de la niña! ¿Dónde está? ¿Propuesta de valor? ¡Incorregible! ¡Adiós! Último beso. Pero dime que no le pegó al Big Daddy. ¿Quién programa? ¡Entrégalo! ¡Dámelo, vamos! ¡Ay! Voy a por ti. Estamos trabajando en eso. ¡No! ¡Mi cura! ¿No percibes la ironía? ¡Qué pelo! ¿Qué había la frase? ¡Vámonos! Tú puedes, niña. Está tomando. ¿Lista, papi? ¿Dos? Siempre estoy segura con papi. Okay. Okay, a ver. Es que está muy lleno esto de gente, ¿ok? Está atascadísimo de pendejos esto. Y va mal porque, bueno, digo, no está yendo tan del todo mal, pero sí iba bastante mal en realidad, ¿ok? Porque está muy lleno de gente este lugar. Recibo ataques a cada rato. Ah, ya no pude volver a buscar. A ver. Ese güey se está desesperando, ¿eh? A mí me desespera que no se va y a él le desespera que no salen las niñas. Vámonos. Última. A ver, ¿dónde es el sitio?
justo aquí en la esquina. Creo que justo donde... Ah, pues es donde está este pendejo trabajando, haciendo sus cosas. ¿Me puedes dejar pasar, tipo? Entonces, ando de desesperado el güey ahí. No me va a dejar llegar allá. Es que no se quiere ir el güey. Que te quites de ahí, tarado. Quita. No, te toca a ti, me toca a mí. Quítate tú. Ábrete de aquí. Ábrete. Ahí está. ¿Qué viste? Por tu culpa esa niña murió y lo llevarás en tu conciencia pa' forever, ¿eh? Pa' forever. Los visitantes. Ahí está. Habitantes de la guarida de Minerva no pueden. Ajá. ¡Ay, pendejo! ¿A poco? Pensé que había guardado partida antes. Bueno, ni modo. Bueno, me va a tocar volverlo a hacer por pendejo. Pensé que sí la había... Se supone que sí la había guardado bien. Yo no entiendo qué fue lo que me pasó. Ahí está. No, ¿sabes qué? Creo que... Espérame, ¿ya que voy a cargar otra vez esto? A ver, ¡ah, pendejo! ¡Pinche idiota! ¿Lo maté? Creo que lo maté el tarado. Ya. Vámonos. Y bajo este pretexto, ya, me curo y ya cargué. Me quedo muchísimo mejor ahora. ¿Dónde las escondes? No podía. Es que sí me está funcionando bastante esto, ¿eh? ¡Vuelve! ¡No pasa nada! ¿Qué tal? ¡No te metas entre nosotros! ¡Pendejo! A ver dónde hay más. ¿Por qué lo tuve que acabar haciendo de nuevo? Por andar de pinche maloso matando a la niña primero. Oh, pues es que en cada episodio de la serie primero las cosecho y luego ya las salto. Ni siquiera vi cuánto me dio. Tengo más. A ver, ¿dónde está? No hay más gente de esta horrible. Por ahí se escuchó uno de esos. Casi la cosecho por pendejo, ¿eh? Así como que esta zona no le conviene, o sea... ¡Quieto!
Casi. Espérame. Ahora sí, asegúrate de guardar, porque creo que hizo la fregadera esta, como es el mismo botón, creo que hizo captura para Steam en lugar de hacer este lo que yo quería, que era más que nada, ándale. Ahí está otra más, por si las pinches dudas, porque me da como que desconfianza. A ver, vamos a comprar ahora sí más cosillas, porque no manches, está cañón. ¿Qué compraré? ¿Batería láser? Tengo, pero me hará falta. No, pero me hace falta. Me gustaría más de la otra, la batería chida. Sí, porque esta batería está buena, pero. ¿Dónde saqué eso? Es un plomo normal. Ahorita que me den chance. No sé si. No, sí. Compra la térmica mejor. Ahí está. Una térmica. Y pues no sé cómo. Y nada más me alcanza para el último ataque. Vámonos. Porque esto se va a poner bien pesado. No, quítate. En la oficina, a estas horas. Ya. Corre. Ven, niña. Esté libre y feliz. Gracias. No, fui yo, ¿eh? No, no fue él, ¿eh? Vámonos. Ahí está. Prepárense. Viene. Producto inferior. Viendo a propósito. ¡Mátela! ¡Plan cacería! ¡Cásenla! ¡Pendejo! Estoy Traviesan. ¡Puta madre! Se recuperó, creo. ¡No! ¿Por qué se trabó el audio? Ah, ven acá. ¡Hija! Se acabó. Pinche casa. 40 de Adam. Nosotros 40 de Adam. Perfectísimo. Y dejó aquí el otro. La otra niña dejó este y me quedé sin ninguno de estos, ¿eh? Lo desactivé sin querer o se apagó, no sé. Con este güey se recuperó. Aquí murió mi otra torreta. ¿Quién anda ahí? Debo esconderme. Ya no tengo esos accidentes. Chico de chingada. ¿Ya lo mataron?
Espéralo, espera. Mira, ¿cuántos chicos te aguantan? Tengo salud completa. Animal. ¿Cuántos están? Están los dos, mira. Sobrevivieron los dos. Uno está medio en la mierda. Pero sí sobrevivieron. Sí alcanzaron a sobrevivir los dos. Armando y... ¿Quién es? Matthew. ¿Todavía sigues aquí, Matthew? Desde el capítulo pasado. A él sí lo ubico. A Matthew sí lo ubico del capítulo pasado. Espérame. Vaya. Tengo cosas padres. Así que... Vámonos de aquí rápido. Porque en este sitio se va a poner todo súper feísimo. Y... Va a oler queso. Y este que se siga quedando con su desesperación de... De seguir ahí sin... Sin... Mira, me dejaron unos de estos. Perfecto, casco blindado 2. Resulta útil durante cualquier situación peligrosa como un jefe final, por ejemplo. Casco blindado. Consigue ya, usa ya casco blindado 2. Obviamente lo voy a cambiar por el 1. Que si hubiera sabido que me daban el 2, igual ni compraba el 1. 9 de insectos 3 igual me serviría. Pozo gravitatorio ni lo he usado, ¿ok? Sinceramente ni lo he utilizado y creo que lo voy a... Voy a ir a cambiarlo. Antes dime, voy a ir a cambiarlo porque en serio que no... No me ha servido de mucho realmente pozo gravitatorio. O sea, lo estaba usando para pasar en los lugares donde no podía. No sé si... Es que por un lado me dan muchísimas ganas de quitarlo y ponerle el electrorrayo o trampa ciclón, que son otros que me gustan más. Pero, sobre todo trampa ciclón me gusta más, o electrorrayo. Pero es que ese es el asunto. No sé si me voy a encontrar con algún otro sitio más antes de entrar. Me lo voy a seguir llevando otro rato. Es que no me sirve realmente, porque como yo ataco con torretas, no ataco solo, sino que ataco en grupo. Ay, me lo cuido. Tengo un negocio que atender. La presión. ¿Quién es? ¿El portero? Y ahora vamos a ver si me puedo marcar tremendo trucazo. Ah, pues sí voy para acá. Nada más que lo que necesito es primero ver qué puedo comprarme aquí en el de las niñas. No he mejorado even todo el puto juego. No he hecho ninguna mejora de ahí. Pirata apresurado, no me gusta. Ahora Eve. Si fuera a usar pozo gravitatorio, mejor utilizaría este de tormenta eléctrica. Las tormentas elementales son muy buenas cuando tienen así. Ahora ahí. Es que no sé qué hacer, Cari, porque, por ejemplo, tengo 360. O sea, literalmente sí me alcanza para lo que yo... Para comprarme hasta la pinche risa, pero es que, a ver... Cuando los enemigos... Disparados en el centro del pozo gravitatorio, explota un potente ácido que les devora la carne. Es muy mierda este ataque. O sea, es muy... Pues igual y sí me lo quedo. Por si las pinches dudas, pero... O sea, los que ya estoy usando son los que voy a seguir usando, yo creo, entonces. Señuelo, mejora... Hipnotizar... Pozo gravitatorio, no... ¿Qué ataques tengo, en serio? Estar mal. ¿Es justo lo que pidió? No debería. ¿Dónde? ¡Tus mentiras! ¡Hijo de la chingada! ¿Cómo es posible?
Justo al final un pinche par de randoms de mierda son los que me matan. ¿Dónde están? ¿Dónde está la vieja esa? Ah, pues mira. Nomás me dio la del orgullo, ¿eh? O sea, nomás fue... Está como torado aquí. Le metes una patada. Y en teoría debería de poder ya... No. A ver, otra patada. Otra patadita. No, pues no sé, ya no sé, ya no jaló. ¿Está muy lejos o está aquí al lado? Ah, está lejísimos, creo. A ver, no, no, a ver. Dice, ah, aquí está. GG easy. Dinerito, más dinerito. Aquí está, el otro jardín de la recolección. Hipnotizar, incineración 3. Aquí tienen incineración 3. Y aquí está Diana de Seguridad 3. Y pozo y los pozos gravitatorios que me hacían falta. A ver. ¡Hola! ¡No me... ¡Pinche vato! ¡Ah, qué mierda! Ayer. Y no me dieron los últimos dos espacios, ¿eh? A ver, ¿qué tengo? Quiero pirata cuidadoso, tal vez. A ver. Este ya no lo voy a usar, creo, ¿eh? En la última parte. Porque creo que ya no hay Little Sisters a donde voy. Ok. No, por lo menos yo no vi Little Sisters. Así que... podría ponerle otro. Se mueve un poco más despacio. Creo que me conviene más este. O pongo doble casco blindado. Ajá, cuando recibes ataques. No me gusta ese. Perforador, casco. Pues solo que le ponga doble casco blindado. Estos son los míos, máquinas resistentes. Padre orgulloso, Padre orgulloso, yo creo que ya tampoco lo voy a usar. Embestida mejor. Que creo que es el que estaba tratando de usar hace rato y no lo vi. Creo que mejor meter uno de estos. O deleite del pirata. O pirata cuidadoso. Mejor pirata cuidadoso en dado caso, Cada vez. O deleite del pirata. Es que tengo el 1 y el 2. Creo que sí me convendría más pirata cuidadoso. Tengo curalo todo. Ajá. Tengo manitas, que ese es de los que más estoy utilizando. Tengo gorrón, que también está muy bueno. Camuflaje natural. Subiendo un atlético, igual lo vuelvo a cambiar por otro. Gran bebedor si me gusta. Infierno andante. Ajá. Pero pues ni siquiera estoy atacando con nada que sea de eso. Esponja elemental. Cuando te hagan algún daño elemental, como tienes alguna cantidad de IV. Los plásmidos usan menos IV. ¿Tengo el 1 o no? Voy a cambiar este y este. ¿Ok? Pero por algún otro que tenga por allá. Porque perforador furtivo. Ah, ya. Pero es cuando haces ataques menos. A ver, espérame. Creo que me acabo de quitar el... Me acabo de quitar uno, ¿verdad? A ver... Perforador furtivo, casco blindado, deleite... Ahora ahí, aquí está. Es este el que... Es este la ranura y es...
este otro que tampoco voy a usar porque creo que no creo que ataque con... ¿Dónde está mi otro chico? Chinga, ¿dónde se quedó el otro? El otro ya no lo volví a ver. El otro fue la última vez que lo vimos con vida, creo, porque no manches. No lo encuentro. No lo encuentro, en serio. ¿Dónde se quedó? Bueno, puedo invocar otro. Aparte creo que me conviene más invocar otro, la verdad. Pensé que venía algo. No sé, igual y si viene algo, ¿eh? Así que aguas. Ok. ¿Qué voy a comprar? Incineración 3. Obviamente que eso no lo voy a comprar. No me conviene. Igual y no debería de... A ver. Máquinas letales. Causan un más daño. Sí, yo creo que sí. Y a ver, pirateador. La zona de éxito de pirateo creció un poco. Igual y me sirven esos dos, ¿eh? Carrera de armas. Puedes sacar más munición de los cadáveres y los contenedores. También ese me gustaría. O experto IVA. Puedes llevar a una... No. Ese sí no. Reduce de manera significativa el coste de los plásmidos, pero limita las armas disponibles a solo la perforadora, la pirateadora automática y la cámara. O sea, nada más puedes usar tres. ¿Podría meter el Arrive 1? Sí, mejor creo. Vampiro de la perforadora o vampiro elemental. Nivel 3 extrae salud de tus enemigos, pero tiene que ser de nivel 3, así que no. El pirateo tiene menos fases. Arrive mejor. Voy a meter el Arrive 1 para ahorrar el doble div. Y voy a meterle el que vi por acá, máquinas letales, porque estoy usando mucho de máquinas. Estoy usando demasiadas máquinas y creo que sí me convendría más usar... Ah, de veras. A ver, quiero... A ver, quiero dos, porfa. Quiero... Tienda de seguridad 3, que me dará mucho más poder. Gobierna los sistemas de seguridad. Ponlos todos ellos a tu servicio. Cárgalo para llamar bots más fuertes. Ahí está. Y... Nube de insectos 3. Los enjambres se ocultan en los enemigos caídos esperando nuevas presas. Me encanta. Me encanta la idea. Y se me acabó. ¿Puedo comprar señuelo? No, ni siquiera señuelo, ¿ok? Ya se acabó todo. Me acabé todo. Mejor. Primero, traigo este. Ay, cabrón. Eso fue un tiro de suerte de ese güey, ¿eh? O sea, literalmente... Volver a buscar. Ahí está. Un pinche tiro de suerte ese puto. Perdón, ya no. Siempre acabo diciendo groserías, chihuahuas. El daño. Ay, y tras de todo iba para aquí. Ah, es que estabas armando. Me rellero el buche. Yo pensé que estaba por acá. Matthew. ¿Ya viste ese tipo? Dólar. Mate. Parar a Mate. Tú eres... Algo sólido. Hago lo que soy al descubierto. Perfecto. Pues que Armando se quede aquí porque pues ya lo acabo de reemplazar. Pensé que ya había desaparecido.
Pensé que había desaparecido el mando. Ya ni modos, vámonos. Core access. Voy hacia el control. Ya no hay nadie más. La ecuación se acerca a su final, Sigma. Sigma. Las respuestas están en el núcleo. Okay. El pensador te espera, Sigma. Y yo también. Vamos a ver. Momento copyright. No sé ni para qué lo dejo, si sé que igual y no voy a... Igual hasta me acaban jodiendo el video. ¡Aún no, Sigma! ¡Estoy procesando los números! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Corregible! ¡Poca su madre! ¡Cuidado! Muy bien, que dure, cariño. Y si lo vuelvo a cargar. Porque ahora que lo pienso, creo que... A ver, aguántame. Porque sí es cierto que creo que la jeté aquí bastante. ¡Aún no, Sigma! ¡Estoy procesando los números! Ahora sí. Mientras me hago invisible... Vaya. No, todavía no. Ahí está. Creo que... ¿Ya murió? Joder. Ya, murió. Hay una entrada al núcleo que Wall no puede bloquear. Los huecos de acceso de mantenimiento. Lamento hacerte bajar por el foso, pero es lo que hay. Espérame, no, ya no puedo volver a buscarlo. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Aquí esto. No. Ahí está. Café. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ya no hay nada más, ¿verdad? Es eliminación de desechos. No hay que ver. Ah, que... Como que le ordenó a sus compinches que me jodieran esto. ¿Quieto? Quietos. Prácticamente te hacen la... Disculpe a usted. Y ya se retiran. Ok, a ver, ¿qué más de falta? No sé, ¿cree munición perforante quizás? No utilicen todo el rato, en todo el tiempo que he estado aquí. Creo que me falta más bien térmica. Voy a comprar un poco de térmica. Ah, lo que sí me hace falta son torretas, sí, mini torretas. Porque sí.
Sí, me gustan más las mini torretas. Me ayudan más a hacer mis planes malvados. Ahí está. Y a ver si no... Ya me jodí porque no, ya no tengo parada. A ver. No. Tratando de retirarse. Ahora trabajas para mí. Igual mejor no, mejor. Bueno, que se quede conmigo un rato. A ver si encuentro algún otro sitio que me algo más que me convenga, porque como que creo que el... Listo. Ahora, ¿qué quiero? Quiero... Ahí está. Mejor con este. O en su defecto, sí. No, este ya casi no tiene... Casi no tengo nada de munición con este. Y este se recupera mucho. Listo. Un cero muerto. Qué bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué te lleva hacia el núcleo, Sigma? ¿Qué te obliga a desafiar la ecuación del pensador? Por el poder del spoiler. Vaya. Vaya. Ah, mira, qué bueno. Uno de estos. ¿Dónde se quedó mi otro chico este que estaba por acá? Ah, creo que ni me está siguiendo el güey. No, ni me está siguiendo. Igual y mejor si lo desactivo porque se quedó aquí trabado y... Ni siquiera sé dónde está ese güey. ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Ya no puedo. Ya no me dejó. Genial. Perfecto. ¿Qué era esto? ¿Es nada más agua cochina o es algo más? Es que estoy medio haciendo tiempo a ver si reaparece el otro. Ah, aquí estás. Aquí está. Ya espero. Desactiva. ¿No? Esto de Shingare. Mejor que se desactive Jasper y que me siga otro más porque voy a necesitar más, o más bien voy a necesitar otro tipo de gente. Primero por esto. Otro poquito de esto. Ah, no dejé por ahí. Voy y me regreso. Es que creo que dejé un botiquín ahí. Ahorita que no tengo botiquín, creo que dejé uno por ahí. Y aparte creo que puedo comprar otro. O ya no tengo dinero. Aquí está. Lo sabía. Sabía que como acababa de hacer esto, me habían dejado un botiquín. Y voy a comprar otros dos, porque no manches. Ahí está. Este ya tengo todo. Ok, perfecto, maravilloso. Ahí está. Hay que poner esta cosa. Y hay que... Por así ya. Muevo por acá. Muevo por acá. Uso esto. Me acabo usando este. No. ¿Quién eres? Leonardo. Okay. Hey, Leonardo, un gusto conocerte. El gusto es tuyo y mío a la vez. Y tú eres Jimmy. Ok, vale, gracias. Mucho gusto, Jimmy. Leonardo y Jimmy, muchísimo
muchísimo gusto de conocerlos. Vamos a avanzar hasta el nivel final y necesito los a dos de nivel muy mamado. Y espero que no se metan mucho en mi camino porque sí voy a necesitarlos en buen estado lo más que se pueda. No, no. ¿Es tu profundo amor por Porter y Tenenbaum? ¡Ah! ¡Apenas los conoces, Sigma! Ni siquiera los has visto en persona. Es mi programación. Es la programación de Sigma. ¿Ah, chinga? Puente de la Juventud, maravilloso. Muy, buen plásmido, mejor persona. Ay, es que, a ver, ¿cuál tengo que quiera quitar? Pirata Cuidadoso igual y me sigue sirviendo. Pero ya tengo el 2. Así que podría ser ese. Cuéralo todo, manitas, regateador experto. Camuflaje natural, gorrón. Embestida con perforadora. Casco blindado. Máquinas resistentes. Máquinas letales, gran bebedor. Creo que voy a quitarme el camuflaje natural en algún momento, pero creo que por ahorita mejor pirata cuidadoso. Me voy a quitar pirata cuidadoso por esto. Porque... ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Qué perro! No, pinche chingadera no sirve para nada. Pinche chingadera no sirve para ni madres. A ver si con este. Sí, efectivamente. Ah, qué coraje. En serio, qué puto coraje, en serio. ¿Cómo lo haré? Ah, pues, pendejo, podría usar. Voy a usar este. Podría usar este en dado caso. Pero creo que me voy por este. A ver si de pura chifladera puedo. No mames, me la devolvieron. Tengo más del que necesito, así que. Todavía siguen ahí mis dos. ¿Droides? ¡Mierda! Casi ni siquiera puedo darles, o sea... ¡Mierda! Mal pedo. Mala cosa, en serio. Vamos a dejar que me maten porque... Más bien vamos a dejar... Vamos a comprar uno de estos, más bien. Hijos de perro. Tiene toda la munición, no sé. Según yo sí les estuve disparando y aún así tienen toda la pinche munición. No, no entiendo qué pasó. Munición calibre 50. Ok. A ver. Primero hay que volverlos a prender. Nada más por si me vuelven a pinches matar para que no desaparezcan. Tengo que volverlos a invocar. Ahora. Por fin. No me van a poder seguir hasta acá, creo. Les va a costar un huevo. Ahora sí. ¿Sí me están siguiendo? Creo que no, ¿eh?
bastantes mulas. Siete. Porque el vato este fijo que va a seguir haciendo su chingadera. La policía secreta de Ryan vino a por Porter hace mucho. ¿Y ahora ha reaparecido en la guarida de Minerva? Si alguien es enviado a Perséfone, no abre la puerta y se larga a su casa. ¿Está Jimmy? ¡Eh! Cabrón, ¿eh? Ah, sí, un picnic. Yo no tengo para comer, igual no me. Sí. Yo estoy peleando contra él, ¿verdad? O sea. Puedo traer al... Aquí hay algo que no había visto. Pero creo que lo tengo que traer con... ¿Cómo se llama eso? Más proyectil salido, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Sinceramente, ni siquiera entendí qué fue lo que pasó. He intentado mantenerte alejado del corazón de la máquina. ¡No has hecho caso! Cuando sientas los pinchazos de la familiaridad, tú serás el único culpable. Le hubiera puesto en volver a buscar. Creo que no me sirvió de mucho. ¿Siete? Vale. Y creo que aparte es esto. A ver. Bueno, pensador, creo que se acabó. La policía secreta de Ryan está en camino. Se han inventado una especie de pruebas contra mí. Traición, dicen. He oído lo que ocurre con los que desaparecen. Regresan como esos papis de metal. Sin memoria, sin nada. Así que voy a dejarte con algo para que pienses durante mi ausencia. El problema más complicado de todos los que te he asignado. Introduciendo protocolo de partida de Rapture. Averigua una forma de sacarte de esta ciudad, pensador. Tienes que seguir vivo, ocurra lo que me ocurra. Encontrarás la manera. Vaya. Tres y dos. F12, guardar. Porque si sí, este mejor. Porter Sigma, el pensador. Todos van una especie de sistema solar. Uy, qué bueno, me dieron armas. Están dando muchas armas. Más armas. Poco de salud. Aquí no se puede. Y este... Aquí es donde entré. Estoy aquí. Y voy para Canancia. Una cosilla, porque como no estoy del todo seguro de qué carajos me voy a encontrar al final.
estás en el núcleo del pensador. La impresora de código está arriba, en la cabina de control. Solo acceso de máximo nivel. Tendrás que confirmar tu identidad genética para iniciar la impresión. Cámara, para luego estar... Me doy cuenta de que igual logrado. No voy a dejar ahí por si. Yo como que me acuerdo. Shiny. El pensador. Máquina central de Rapture. Dígame los. Ah, mira. Ah, pendejo, aquí había un jardín. Me lleva el tren. Aquí había un jardín. El último. No me. Putas jodas. No me put. Pendejo. Me lleva el tren. Justo en el, en la parte del final es donde te daban el último de los últimos dos tónicos. Me lleva la chingada. De haberlo sabido, me lleva el tren. Tónicos genéticos. Ah, aquí. Aquí, aquí, aquí. Si me están dando tantas cosas aquí y hay agua y me dieron fuente de la juventud, quiere decir que va a ser batalla en este tipo de sitio, así que... Mira. Uy, ahí está. No, y la parte buena es que tengo fuente de la juventud, lo que hace que mientras esté en el agua esté a salvo. Hasta cierto punto. A ver. Chinga. Ah, aquí fue donde empecé y aquí es donde voy a terminar. No, vamos a subir al segundo piso a ver qué hay. Ya lo sabía. Aquí. Y que. Ah, aquí está. Aquí está. Por si las pinches dudas, ahí hay un botiquín. Se me hace muy raro que tenga tan rayado todo el pinche sitio y este, el güey este. Y que literalmente en el sitio donde se supone trabajado todos los días no tiene ni una pinche rayadura. Como que le nada más le gustaba joder a otros. O igual eran nosotros los que hacían las cosas, la cosa esta. Hay más vendas, no debía haberlas agarrado porque igual las necesito para cuando empiece todo este desmadre. Jimmy, por favor, quítate. Ok, vámonos. Iniciamos. Verga. Porter, me has obligado a llegar a esta situación. El pensador está apagado. Eso deja únicamente dos variables, tú y yo. La ecuación termina aquí. Pues ahí más o menos coordinaba, ¿eh? Sujeto Sigma, soy la doctora Tenenbaum. Ajá. Con el ordenador desactivado, la guarida de Minerva se cae a pedazos. No hay regulación de la presión, no hay aire. Debes derrotar a Wall y volver a activar el pensador. Órale. Inicia la aventura. Ay, pendejo. No se atraviesen, chingados. ¿Qué estás? Todavía no lo necesito y no sé, no, ni siquiera sé dónde está el otro.
Adiós. Jimmy, para, por favor, para. Mierda, ¿qué pasó? Jimmy. Otro serie de estafas. Mierda, mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí estás! ¡Que te jodan! ¡Ha llegado tu hora, viejo amigo! ¡Estoy ante ti! ¡El compañero de confianza que te apuñaló por la espalda! ¡No me defraudes! Creo que tu epicidad se acabó yendo a la un poquito a la media mierda. ¡Vamos! ¡El pensador está esperando! ¡Oh! ¡Pensador! ¿Qué va a ocurrir ahora? Ahí estás. Lo bueno es que no empiezo otra vez la batalla, ¿eh? Porque... Está tan... Está llenísimo de estas mierdas, o sea, está drogado, además no puede este tipo. ¿Por qué no...? Chingados. Ya. Parecerá haber muerto, pero volverá. Pero volverá. Saqué un logro, no sé qué fue. Deprisa, coge la tarjeta de administrador del cuerpo de Wall y reactiva el pensador. Esto es mío. Ahí está. ¿Dónde anda mi otro muchacho? No lo encuentro. Otro de los míos. Hay uno tirado, pero no es mío. ¿Habrá muerto? Tendré que suponer que murió porque no le encuentro. Y otro sería alfa. ¿Qué estaba haciendo? Mi otro. Entonces es Jenny. Gusto en conocerte. ¿Podría entrar del otro lado? Nada más de este lado. Podría entrar del otro lado. A ver. Sí, podría entrar del otro lado, pendejo. Ahí está. Activar. Equipo central reactivado. Confirmando identidad genética del usuario. Ajá. Identidad genética confirmada. Serie Alpha. Sujeto Sigma. Identidad previa. Charles Milton Porter. Ahí está. La sorpresa final. Siempre fui Porter. Bienvenido, Milton. Finalizando duplicado de personalidad. Sujeto Charles Milton Porter. Ahora entiende por qué dejo que la máquina hable por usted, señor Porter. Necesitábamos una voz que fuera familiar. Reconfortante. La suya. Con esa copia de la programación del pensador, podemos volver a la superficie y usarla para que vuelva a ser el hombre que era. Y al mismo tiempo... Recoja la copia y reúnase conmigo en su muelle de batisferas. Tómese su tiempo. Estaré esperando. Ok. Y al mismo tiempo desataremos la IA sobre el mundo, provocando que todo se vaya a la mierda a futuro. Y que un chingo de gente se quede sin chamba.
y que haya muchas demandas legales por uso equivocado de voz y cosas así. Lo de Scarlett Johansson quejándose de que están usando su voz y todo eso. Así fue como nació ChatGPT. Este es el verdadero inicio de ChatGPT. De ChatOGT. Pues ya no hay nada más, ¿eh? Ya. Se acabó. Se acabó. Una metralla. Tan útil la metralla. Nada más. Vamos a ponernos esta cosa porque ya llegamos al final del juego. ¿Mm? Ah, chinga. ¿Dónde mierda estoy? Ah, mira. O sea que de este lado, si vuelvo por aquí. No me deja volver. Qué chafas. Bueno, ahí está. ¿Ya no hay nada más? ¿Algún último mensaje? ¿Alguna cosa así? Pues sí, que no. Espérame. ¿No me falta algo de estas cosas de estos de... ¿Cómo se llama? ¿De los audios? No, en serio, me falta un audio, creo. Creo que había un audio por aquí que me faltó. Fuera de mamada. A ver, busca el... Nada más voy a buscar tantito. Si no... Adelante el video porque... No, es que en serio, yo me acuerdo que había una cosa... A huevo. El todo loco este. Una jeringuita DIF. Mira. Tienen bolsos ni demoluciones. En serio no había algo por aquí. Yo como que me acuerdo que había un último audio que me estaba faltando. Los cursos Zeto Sigma destino a la guarida de Minerva. Recibiendo transmisión, doctora Bridget Tenenbaum. Procesando protocolo partido de Rapture. Designando recursos sujeto Sigma, destino guardado de Minerva. O sea, poco a poco se iba autoayudando, se podría decir. Y sigo sin encontrar nada. No entiendo, se supone que por aquí había algo más, ¿no? Yo como que me acuerdo que había otro audio que me perdí, creo. No, es que estoy mamadísimo. Ok. Y este. No sé. Vámonos. Pues voy para. ¿Para dónde voy? Ah, para acá. Vale. Vale, chetos. Yo en serio me acuerdo que había una cosa. Que me falta una cosa más, pero bueno. Vámonos. Ahora sí, listo para el final del juego. Es bien curioso, le puse final a un capítulo y no fue el final. Ahora no le puse final y fue el final. Me lleva el tren. ¿Sí? Si hay uno de estos, ¿es que va a haber batalla todavía o qué pedo? Ya no hay este... Me quitaron mis armas. No tengo armas. Ah, creo que era este el que estaba buscando. Creo que he terminado de introducir grabaciones sonoras y anécdotas personales en el pensador. Estoy listo para probar la función de duplicado de personalidad. Personalidad objetivo Pearl Porter. Pensador, ¿estás listo? Sí, Milton. ¿Y
Iniciando prueba. ¿Hola? ¿Pearl? Hola. Hola, Milton. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Estupendamente, Milton. Pero te he echado de menos. ¿Hace tanto tiempo? Pearl, yo... No. No, esto no está bien. No es... Ella. Pensador, detén la prueba. ¿Pero cuál es el problema, Milton? ¿Ya no me amas? ¡Oh, Dios! He dicho que detengas la función, pensador. ¡Ahora! ¡Se acabó! Ese era el que yo recordaba que me había faltado, pero entonces no me faltó. ¡Ay, mira! Las primeras pruebas de color de Rapture, o sea... Una sin este... Sin Camarena. Sin la televisión de Camarena. Sin la televisión mexicana. Interesante. Pendejo, estoy tomando todo. Me encanta la idea de que... De que llegaron al desarrollo del, de la tele. Y ya no me aventé ningún otro capítulo así que tuviera nada más este... El, que fuera nada más jugando el otro videojuego. Que también iniciaron el, la creación del primer videojuego de Rapture. Que por ende creo que fue el primer videojuego de la humanidad. Se adelantaron creo que 10 años o 20 años al, al proceso. Ah, madre, punto. Oh, ya, ya. Y crearon la primera IA que verdaderamente respondía y hablaba y pensaba por sí misma. Al grado de que pensó en cómo rescatar a su dueño de su estado. De su estatus. Lo curioso de esto es que para, bueno, es que a final de cuentas es una computadora. Es este, es, no es una computadora digital, es una computadora análoga. Esa es la bronca. Y una computadora análoga en teoría sí podría sobrevivir un poquito más en un entorno tan húmedo. Ay, cabrón. Y de repente llegó la de, el desastre donde murió su mujer. Invitación de boda, Charles Milton y Pearl Porter. ¿Qué puso los dos? Un indiscriminada lluvia de bombas en Londres. Un torpedo aéreo en la central aérea durante la noche. ¿Cómo se llama? Poderoso ataque de la del inicio de la guerra o algo así. Estimado señor Porter, me he enterado de la muerte de su esposa Pearl mediante la presente. Envío mis condolencias por su gran pérdida. Atentamente, el primer ministro Winston Churchill. Verga. Enero de 1940. Hace 20 años de esto, hace 30 años más o menos. Y de ahí... ¿Y no viene alguno de cómo fue que llegó este cuate a Rapture? Lo único que sé es que lo discriminaron por N. Porque a final de cuentas, él este... No aparece entre, en la foto de los grandes genios. Yo siempre he querido que aclaren eso. Digo, yo sé que la verdadera aclaración es que no son los mismos que hicieron los primeros juegos. Que luego el creador original de los de, del primer juego y del Infinite dijo que esto no era canon, pero sí era canon, pero luego no, pero luego sí. Luego salió el libro y en el libro aparece mencionada la doctora Lam, pero no aparece Charles. Este, o sea, todo muy confuso. Y me hubiera gustado que hubieran dado un pretexto así como de que hubo una especie de discriminación hacia él para que no saliera... O sea, no me voy a poner de progre ni nada de eso, pero sí me hubiera gustado una escena así donde te justificaran el porqué de que él no aparece en la escena de los... En la gran foto de los grandes pensadores de Rapture. Porque no aparece tampoco el otro, Ridwell, que se supone es con el que lo reemplazaron. No aparece ni Ridwell ni tampoco aparece Charles Milton Porter. Ninguno de los dos aparece. Aparece esta... No aparece Lam tampoco. Aparece Tenenbaum. No, creo que sí aparece Lam. Aparece Suchong. Aparece...
Y aparece Andrew Ryan. Pero no aparece ninguno de estos, de los dos de esta historia. Por lo que muchas veces no se ha considerado como una historia canon. El pensador nunca se olvidó de usted, señor Porter. No podía dejarlo atrás. Acérquese a la consola e inicie la secuencia de lanzamiento de la batisfera. Tenemos mucho trabajo por delante. Bueno. Y esta es una de esas pocas historias que... Bueno, no son pocas, son muchas. Pero antes de todo este rollo tonto de inclusión forzada y de todo eso, en realidad esta es una historia muy buena. O sea, y son historias que verdaderamente valían la pena. De antes de que se pusiera de moda todo eso y de que empezaron a hacer todo ese desmadre. Ay, mira, ¿me vas a dar los honores a mí? Mira, se va a quedar con un chingo de notas de cómo funciona el pensador. Unas botellas, sus experimentos. ¿No te vas a traer a tus niñas? ¿No? ¿No? ¿Neta no? No. Está bien. Y así, de la misma manera como empezó, me sacó un logro, pero no lo puedo ni ver ni yo, pero bueno. Y así, de la misma manera que empezó, termina Bioshock. Sobreviví al bombardeo, Pearl. Y a la caída de Rapture. Me quitaron la memoria, la voz, todo lo que me convertía en un hombre. Pero nada me asustaba tanto como despedirme. Quería salvarte. No podía resistirme a intentar recuperarte de la única forma que sabía. Pero tú no querías eso. Ahora lo sé. Y creo que por fin estoy listo para dejarte seguir tu camino. Estoy aquí, bajo la luz del sol. Y es casi como si pudiera sentirte sonreír. Adiós, Pearl. No tengo palabras para decirte cuánto te quiero. Milton. Por Dios, qué buen final. Yo siempre he dicho que este juego tiene un mucho mejor final que el principal, ¿ok? No, y siempre lo he pensado, que no está tan bueno el final de... O sea, está bueno el final de Sujeto Delta, ¿ok? Este final de que dependiendo de lo que hayas hecho, la chica se vuelve buena o mala, tu hija, y salva a su mamá o la hunde, no sé, como sea. Estos 6 finales raros. Pero siempre me ha gustado mucho más este final. Me encanta, lo amo. En serio, es... Para mí es muchísimo mejor el final de Bioshock. De la guarida de Minerva. Siempre va a ser mucho mejor el final de la guarida de Minerva que el final de la historia principal. De esta otra... De la historia principal, vaya. Siempre, siempre. Y... Me encanta, o sea, es una cosa... Te deja una sensación tan... No sé cómo describirlo. Es que es un final hermoso. O sea, es posiblemente uno de los mejores finales que puedes ver en el universo de Bioshock. Y sí, yo sé que no es del autor original y bla, bla, bla. Pero a mí me encanta este final, en serio, me encanta. Ese final de que al final... Pues es que fue una especie de proceso de duelo muy cañón de haber perdido a su mujer, haber encontrado... En su negación, haber encontrado una forma de traerla de vuelta de forma artificial y después decir, es que no eres tú, o sea, es que realmente no eres tú, es que tú ya no existes. Y tuvo que pasar de nuevo por ese duelo. Y aparte, pues obviamente, la primera vez que lo juegas, o sea, yo ya me sabía el giro argumental del final, la verdad, pero... Es que es impresionante la primera vez que lo juegas. Me hubiera gustado. Ahora sí que hubiera un botón para olvidar ciertas cosas, como por ejemplo ese final para volverme a sorprender como la primera vez, porque la primera vez que yo supe que Sigma era Charles fue impresionante. O sea, yo dije, no manches, ¿en serio? Y luego obviamente te ponen los recuerdos de su amada, de cómo la pierde, y poco a poco se va revelando todo el asunto. Me encanta.
Amo Bioshock. Amo esta franquicia, me encanta. No sé si jugaré ya al Bioshock Infinite o volveré a WWE o no sé si hay otra cosa. Mañana quiero jugar otra cosa. Creo que mañana no creo que me junte con el resto de la banda para jugar. Pero posiblemente sí voy a jugar este otro juego que tengo en mente desde hace ya un buen tiempo. Así que pues yo creo que ya vámonos de aquí porque está muy, muy padre, pero... ¡Wow! Y obviamente me falta poner el... aquí en... Me falta poner un resto de ¿cómo se llama? De trofeos. Porque ya terminé como 3, 4 juegos y no he puesto ni un solo... No he puesto ni un solo trofeo. Así que pues ya la siguiente ocasión yo creo que me voy a poner a trabajar en eso ahorita. Porque sí es cierto que no tengo los trofeos preparados. Y ya la siguiente vez vamos a hacer otra vez un recorrido por el otra vez por aquí, por el Salón de los Trofeos, para ver qué pex. Pues bueno, no sé, siempre me deja muy satisfecho este final de Bioshock, este final de la Guarida de Minerva. Lo amo, me encanta. Pero también siempre te deja esa sensación de, ah, su mecha. No sé, a mí me encanta, me fascina este final. En serio, me encanta. Y nos vemos hasta la próxima. Yo fui Lobo Celis. Y si están viendo la repetición en Twitch, por favor síganme. Y si están viendo la repetición en YouTube, por favor like, suscríbanse y todo demás. Yo fui Lobo Celis y nos vemos hasta la siguiente ocasión. Bye.